Reinados de transición. Con la entronización de Aurelio, llega un periodo menos brillante del reino Astur, el constituido por Aurelio, Silo, Mauregato y Bermudo I. Aurelio, 768 a 774, primo del asesinado rey Fruela, hijo del guerrero Fruela Pérez, hermano del rey Alfonso I y nieto de Pedro duque de Cantabria, quizás cómplice en el asesinato de Fruela I, es elegido rey a los 28 años y traslada la corte a San Martín del rey Aurelio. En el 768 llega al trono de los francos, Carlomagno, que jugaría un gran papel en consolidar la monarquía asturiana y en propagar por Europa el camino de Santiago del Norte o de la costa, así como el camino primitivo. Carlomagno pone sus ojos en Pamplona, Zaragoza y los Pirineos orientales. Ataca Pamplona siendo rechazado en tiempos de la dinastía Arista. Suleimán fue hecho preso por Carlomagno con idea de llevarlo a Aquitania. Sin embargo, en el desfiladero de Roncesvalles sería liberado por sus hijos Matrubia y Zón, en el mismo épico lugar en el que los vascones arremetieron contra la retaguardia de Carlomagno mandada por el joven Roland, quien moriría pasando a la leyenda y la literatura universal en la famosa chansón de Roland de los Cantares de Gesta. Redujo personalmente una rebelión de siervos contra sus señores, a los que devolvió a su primitiva esclavitud. Vivió en magnífico entendimiento con Córdoba, en parte por los problemas que Abderramán I tuvo con los bereberes y yemeníes. Por ello durante su reinado hubo paz con los árabes. Dicen las crónicas que por su diligencia fueron sometidos todos a su antigua servidumbre. Fallece en el año 774 por enfermedad en San Martín, que pasó a denominarse San Martín del rey Aurelio. En la localidad asturiana de San Martín del rey Aurelio se celebra a mediados de julio desde el año 2007, un encuentro medieval, que incluye un montaje escénico denominado La coronación del rey Aurelio, que se celebra en el Teatro de El Entrego. Desconocemos si Aurelio contrajo matrimonio a lo largo de su vida y si tuvo descendencia, aunque todo parece apuntar que este permaneció soltero, ya que en ningún momento en las mencionadas crónicas asturianas se nombra a ninguno de sus descendientes. Instalado durante todo su reinado en Cangas de Onís, el rey Aurelio falleció en el año 774, al parecer por causas naturales, y fue sucedido por Silo, el marido de su prima Adosinda, siendo sus restos depositados en Langreo. Reinado de Silo. Silo, o Silón, muerto en Pravia, 783, fue rey de Asturias entre los años 774 y 783. Sucedió al rey Aurelio al acceder al trono por estar casado con Adosinda, hija del rey Alfonso I el Católico. Trasladó la corte a Pravia y fue coetáneo de Abderramán I, emir omeya de Córdoba, y de Carlomagno, rey de los francos. Acceso al trono. Sucedió al rey Aurelio de Asturias en 774 y reinó hasta su muerte en 783. En aquel momento, el acceso al trono era electivo, como lo había sido en el reino visigodo, pero restringido a las familias reinantes. Pasaba de padres a hijos preferentemente o, si no fuese posible, al marido de la hija del rey, como en el caso de Alfonso I y el de Silo, o a otro varón de las familias reales en condiciones de gobernar. No obstante, es un asunto muy discutido y hay diversas teorías,
elección de tipo visigodo, la indigenista de sucesión matrilineal y la hereditaria dentro del linaje real explicada anteriormente. El caso del acceso al trono de Silo es de los más discutidos y justificados en cada una de estas teorías. Principales hechos de su reinado. Vivió en paz con los musulmanes, según la crónica albeldense, ob causam matris, por causa de su madre, que puede significar, o bien que su madre era musulmana con algún tipo de ascendente sobre Abderramán I, o bien que su madre fuera enviada a Córdoba en calidad de rehén, pero realmente es una frase muy oscura sobre la que no hay una explicación verosímil. Puede explicar la inactividad musulmana respecto al reino de Asturias el que el reinado de Silo coincidiera con la intervención de Carlomagno en España en 778, en la que no pudo mantener el asedio a la ciudad de Zaragoza y se tuvo que retirar por Roncesvalles, donde sufrió una gran derrota, y la subsiguiente campaña de Abderramán I en 781 al Valle del Ebro en venganza contra los que habían propiciado la invasión franca. Sin embargo, en el interior se produce la segunda rebelión de Galicia, después de la que hubo en tiempos de Fruela I, sin que las crónicas aclaren los motivos y protagonistas. Los rebeldes reunieron un ejército que se enfrentó a las tropas de Silo en Montecubeiro, Lugo, donde fueron derrotados y la rebelión sofocada. Del reinado de Silo procede el documento escrito medieval más antiguo que se conoce de la península ibérica, es el diploma del rey Silo, en el que el 23 de agosto de 775 el rey dona a varios religiosos algunas propiedades en el lugar llamado Tabulata, hoy Trabada, aldea de la romana Lucas Augusti, Lugo. Es un documento contractual de donación pro anima que se estudia en la carrera diplomática. Traslado de la corte a Pravia. Al acceder Silo al trono, trasladó la capital de Cangas de Onís a Pravia, ya que formaba parte de la aristocracia local y tenía tierras en esos territorios. Además, el traslado de la corte obedecía a motivos estratégicos, ya que Pravia, antiguo asentamiento romano, estaba en el fondo del Valle del Nalón y al lado de una vía romana terminal de Asturica Augusta. Por último, al haberse ampliado el reino hasta Galicia, Cangas de Onís quedaba en un lugar demasiado excéntrico. Muerte y sucesión. Al no tener descendencia, Silo y Adosinda favorecieron a Alfonso, hijo de Fruela I y sobrino de Adosinda, nombrándolo muy joven gobernador del Palatium. El rey Silo falleció en Pravia en el año 783. La primera crónica general relata del siguiente modo la defunción del rey. Andados 8 anos del reinado del rey Silo, que fue en la era de 817 anos, Miurio Uesi rey Silo, fue enterrado en la iglesia de San Johann Apostol et Evangeliste, la que él ficiera en su vida. La reina Adosinda consiguió hacer elegir rey a su sobrino Alfonso antes de fallecer Silo, pero una revuelta dio el trono a Mauregato, hijo ilegítimo de Alfonso I de Asturias, habido con una esclava de origen musulmán. Sepultura. Después de su defunción, el cadáver del rey Silo recibió sepultura en la iglesia de San Juan de Santianes de Pravia, que el monarca asturiano había ordenado erigir, y en la que aún se conserva la tumba en la que se supone que yacen los restos del rey y los de su esposa, la reina Adosinda, que fue inhumada en el mismo templo. No obstante lo anterior, el maestro custodio señaló que los restos del rey Silo fueron trasladados al monasterio de San Juan de las Dueñas, de la ciudad de Oviedo, y que detrás del altar mayor se encontraba la sepultura del rey. Silo, que será el nuevo rey a partir del 774, se casó con ella. No tuvieron hijos. Silo y Mauregato no tuvieron enfrentamientos importantes con Córdoba, pues los conflictos internos del emirato lo impidieron. Silo cambió de ubicación la capital del reino de Asturias, pasándola de Cangas de Onís a Pravia. La reina consorte Adosinda. Adosinda, 728. Después de 785, fue una reina de Asturias casada con el rey Silo de Asturias. Era hija de Alfonso I el Católico, rey de Asturias, y de la reina Ermesinda y media hermana del rey Mauregato de Asturias y nieta de don Pelayo.
fue hermana del rey Fruela I de Asturias. Tras el asesinato de este último, Adosinda, temiendo por la vida de su sobrino Alfonso, hijo de su difunto hermano, lo envió al monasterio de San Julián de Samos, en Lugo, a fin de darle protección y formación cultural. Tras el asesinato de su hermano permaneció en la corte asturiana bajo la protección del rey Aurelio. Es en esta época cuando conoció a Silo, un rico hombre de la zona de Pravia. Lo eligió como esposo, hecho inusual en la época y, tras la muerte del rey Aurelio de Asturias, ocurrida en el año 774, su esposo, Silo, pasó a ser rey de Asturias, convirtiéndose de ese modo Adosinda en reina consorte de Asturias. Su esposo reinó en Asturias desde 774 hasta 783. Al morir su esposo en el año 783 sin dejar descendencia, Adosinda intervino en la elección de su sucesor, que pasó a ser su sobrino Alfonso, hijo de su hermano, el rey Fruela I. No obstante, el rey Mauregato, medio hermano de la reina Adosinda, expulsó del trono a Alfonso II el Casto y se apropió de él, obligando con ello al depuesto rey a refugiarse en Álava. Después de morir, el cadáver de la reina Adosinda recibió sepultura en la iglesia de San Juan de Santianes de Pravia, en la que había sido enterrado su esposo, el rey Silo de Asturias, quien había ordenado erigir dicho templo. En la iglesia de San Juan de Santianes de Pravia aún se conserva la tumba en la que se supone que yacen los restos del rey y los de su esposa, la reina Adosinda. En el mismo templo había sido sepultado el rey Mauregato de Asturias, hijo ilegítimo del rey Alfonso I el Católico, y medio hermano de la reina Adosinda. La iglesia prerrománica de Santianes de Pravia, edificada al final del siglo VIII, es la más antigua que se conserva en Asturias. Fue erigida por iniciativa del rey Silo. Situada a orillas del río Nalón, Naelus, que Ptolomeo, historiador romano del siglo II, menciona y donde sitúa a Flavium Avia, Flavionavia, capital del antiguo pueblo de los Pésicos, que según la opinión de muchos historiadores se encontraba en la comarca de Pravia. Pravia fue capital del reino de Asturias entre los años 774, inicio del reinado de Silo, y 791, final del reinado de Bermudo I. A finales del siglo VIII, en Santianes, construyeron los nuevos reyes Silo y Adosinda la iglesia cortesana de San Juan Evangelista y el palacio en las inmediaciones, posiblemente sobre una edificación anterior, no queda ningún vestigio de su ubicación. Aquí tuvo lugar además el último gran debate cristológico de la cristiandad occidental, la polémica de Beato de Liébana contra Elipando de Toledo, defensor de la interpretación adopcionista de la divinidad de Cristo. La reina Adosinda era partidaria de la más estricta ortodoxia defendida por el Beato de Liébana. Muerto el rey, su esposa, Adosinda, se ve obligada a abrazar la vida monástica, siguiendo una costumbre visigoda, recluyéndose en esta iglesia. Yeah.